Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Hoy venimos con este nuevo video y este nuevo unboxing. Bueno, déjenme decirles algo. Estos lápices de colores de verdad me han impresionado. Al menos con la calidad de construcción. Bueno, no me quiero estar liando. Vamos a los hechos. Aquí están estos lápices de colores. Se llaman Delhi. Y. La... Ahora sí que. Rápido en breve, desafortunadamente no son míos. <laughs> Quisiera tenerlos, pero no son míos. Déjenme comentarles rapidísimo cómo es que tengo estos lápices de colores. En primero, bueno, tengo una, una vecinita que le gusta mucho lo que es el tema anime y todo eso. Entonces, pues también le llama muchísimo la atención toda la papelería china, coreana, japonesa, etcétera. Y luego, luego me mandaron el chisme o me mandaron a decir que se habían comprado unos lápices de colores y que les gustaría que les hiciera una reseña de estos lápices. Ya que no sabían si realmente habían hecho una buena compra o realmente, eh, pues ahora sí que son lápices que, pues bueno, ¿no? Ahí este, se los dejo a su criterio, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensarán? Lo que me llama la atención es que los pidieron por AliExpress. Les voy a dejar acá bajito la dirección de la tienda y también les voy a poner eh, fotos de la tienda de este vendedor, ya que se me hicieron a muy buen precio y sinceramente yo creo que sí estoy pensando en comprar unos. Lo que me dijeron es que... El paquete sí venía bien, bien embolsado, muy bien, con burbuja y todo Pero yo veo aquí unos pequeños detallitos, aquí, esta parte del, ahora sí que del, del metal La calidad se siente de muy buena calidad, aquí por ejemplo, aquí tiene otro pequeño llegue, ¿vale? Pero aquí, bueno, aquí es por parte de la, de la grapa, ¿no? Para que se, se bueno, se cierre, ¿no? De ahí en fuera yo los veo muy buena construcción, o sea, no, y no los he abierto él, eh, quise eh, hacer luego, luego el video con ustedes. Se, de, se ve de muy buena, escuchen, muy buena construcción. Solamente aquí dice en la parte trasera que son color pencils, algo ha de decir aquí en chino, en chinese. Aquí también ha de decir algo en chinese. Aquí está la, la página de internet. Pues, si ustedes quieren entrar, son curiosos. Aquí está nbdelhi.com. Están hechos en China. Es una calidad de 72 colores. Pero también viendo la página, este, no solamente del vendedor, sino también en general, me he encontrado estos deli que también son de 72 colores. Pero regresando a la página del vendedor. Parece ser que estos son los deli más actuales. Entonces de ahí en fuera yo, yo le digo a mi vecinita que fue muy buena compra. Porque son los más actuales. Entonces han mejorado la fórmula. También estaba dando cuenta aquí. En este, esta parte de aquí de la... Ahora sí que de la serigrafía de la caja. Es que se parecen mucho a los Faber-Castell. Voy a sacar un momento los Faber-Castell. Para ustedes es menos de un segundo. Y para que cuando los abramos veamos la diferencia, sale. Ahorita vuelvo. Bien, ya saqué los Faber Castell. Ahorita te hacemos la pruebita. pero déjenme decirles que se siente de muy buena construcción. Vamos a abrirlos. Sí los voy a probar, claro, pero no voy a hacer un dibujo como tal, sino voy a probar rapidísimo como lo estoy haciendo con la serie de lápices de colección de grafito grado escolar. Así los vamos a probar y vamos a ver qué onda va. Vamos a abrirlo. Oh miren que esta belleza te viene ¿eh? por lo que estoy viendo, aquí tiene una mica, me imagino que esta, es, obviamente, es para proteger el, el lápiz de color, pero fíjense que esta yo lo ocuparía que por ejemplo, no sé, este, ya coloreé esto de negro, y no quiero poner mi, mi, mi manota aquí para seguir coloreando, entonces pues pongo esto, acabo que también se ve lo que hay detrás. Puedo apoyar y puedo seguir coloreando, ¿no? Entonces, yo, bueno, yo lo utilizaría de esa forma. Está padre, es como un acetato. Bien, bueno, rápido, el diseño, el diseño de la caja interior es esta. O sea, muy, muy sencillita, pero muy bien lograda. Vamos a dejar esta parte de aquí. Viene como un tipo swatch. O, sí, prácticamente es para que aquí coloques la gama de 72 colores hagas aquí tus faches y bueno y veas no y veas si realmente hace el match del color eh, y con la punta no porque ya ven que hay colores que de repente pintas y por ejemplo te tienes este color de morado luego lo colorías y sale a lo mejor un rosa estoy exagerando ¿eh? estoy exagerando a lo mejor es un rosa pero aquí se ve morado y y tú dices qué onda no esto pues me imagino que ha de ser este eh, pues no sé Viene aquí incluido. ¿Quién sabe qué es a esto? No entiendo. Chinese. Pero aquí dice 3. Entonces este ha de ser el tercero que se ha vendido. No lo sé. Si ustedes tienen un Google traductor, a ver ahí, chéquenlo. Saquen un screenshot o pongan su celular y, y vean qué es lo que dice ahí. Sería interesante y que me lo pongas acá abajo en los comentarios. Como les digo, una carta de color con los 72 colores. Y parece ser, Sí, estoy en lo, en lo cierto, voy a agarrar este azul solamente viene aquí en la, la parte del serigrafiado el todo el barril es así es redondo aquí tiene para que no se vaya a zafar la punta un doradito aquí un pequeño anillo dorado más bien es plateado el anillito aquí viene dice color pencil número 129 Delhi y eso es todo entonces me supongo que en el swatch tú coloreas pones el número 129 y listo. Obviamente, supongo, vamos a dejar esto acá. Supongo que ha, ha de vender estos lápices por separado allá en Chinese, en China. Me supongo. Entonces, eh, yo creo que por eso, ¿no? Pero están muy bonitos los colores. O sea, se sienten de muy buena construcción. O sea, no, no se sienten así como una madera, pues vieja y. Y, no, realmente se sienten muy, 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 muy chidos al tacto. La madera sí se ve buena. O sea, que al momento que tú sacas punta se ven que van a sacar bien. Yo no voy a sacarle punta porque pues, no son míos. Pero, obviamente, si me, me los prestan, este dejan aquí sus poderosos likes. Dejen aquí sus comentarios para que lo vean mi vecinita y que... Que quieren que haga un dibujo y que pueda sacarle punta y que les dé más detalles para que me los presten, porque obviamente, pues nada más me los prestaron, pero ya les dije que si puede hacer un video, me dijeron que sí. Entonces, pero ella también quiere o sea, usarlos ya, ¿no? Entonces, vámonos con calma. Pero déjenme saber aquí abajo en los comentarios que quieren que haga un dibujo con estos. Un dibujo bien, para demostrar su capacidad. Y obviamente, eh, pues se vea reflejado tanto en los pulgares también, ¿no? En sus comentarios para que lo lean ella también. Aquí tengo los Faber Castell. Como les dije, vamos a hacer la comparación. Yo tengo una cajita de, de 12 colores. Vamos a sacar esta azul. No voy a hacer ni comparaciones, ni... O sea, me refiero a este, un versus, porque como les digo, no son míos. Entonces, si quisieran que hiciera un versus, una comparativa y todo esto, pues ahora sí que ya no es tanto para mí, sino para que vea a mi vicinita y diga, ¿sabes qué? Igualmente, obviamente sus padres, ¿no? Pues si no manches, si sí, dámelos, dámelos, pues no. Obviamente sus padres también vean que... Que están, que están ustedes encantados que quieren saberlo, entonces podemos hacer un, una, una serie de no sé tres videos, cuatro videos de uno de versus contra estos, este, uno solo, uno contra los Prismacolor Estaría, sería muy chido. Aquí tenemos los Fabric Castell este su serigrafiado es, si sí, este sí es dorado, aquí tiene el anillito dorado, aquí tiene el barril, es redondo también, se siente igual como esto, se siente igualito. Nada más que aquí tiene Germán, SB, Policromos, Faber Castell. Aquí viene el nombre del, del, este, del color, su código. Y vamos a ver que es como este prácticamente. Casi podría decirse que es como el clon. Pero pues falta ver pues, cómo pinta, ¿no? Porque aquí, así de ojo de buen cubero, así a simple vista, se ven muy buenos los colores. O sea, este es Faber-Castell, este es Delhi el de acá. Y se ve que pueden machar bien. Podemos hacer esta mini comparativa rapidísimo. Ahorita lo hacemos. Obviamente, como les digo, no me voy a echar un dibujo rápido. Obviamente está desgastado, ¿no? Y aquí está el anillo, miren. El anillo de Faber-Castell es dorado. Y el anillo de Delhi es plateado. Igual, aquí nada más dice el color. Color Pencil. Y obviamente, pues aquí leyendas y aquí ya no tiene nada de L. Bueno, ahorita lo voy a dejar aparte para hacer la comparativa rápida. Y aquí tenemos diferentes este, selecciones de colores. Tenemos una gran gama de azules. tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azules. Muy buenos. 8 azules. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, eh, vamos a ponerle 6, 7 moraditos, rositas 1, 2, 3, 4, 5 5 rositas, bien, que ya se van cumpliendo como en tonos pieles yo los vería estos como tonos pieles este, 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 este y este aquí tenemos 5 tonos pieles, seis tonos pieles junto con este y bueno, tenemos aquí otros rosas, unos magentas, unos amarillos aquí tenemos el blanco vamos a ver la siguiente charola aquí está la siguiente charola y tenemos bastante cantidad de verdes, ¿eh? o sea, ya no tanto de verdes aguas, verdes pastos, verdes, quién sabe qué. Si lo sumamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tonos de verdes, ya que contienen aquí como un verde café Sioux, que también lo pondría como un verde, entonces más a la gama. Poquitos cafecitos anaranjados, eh, marrones, o como los conozcas tú en tu país, yo para no hacerme tantas bolas de que este es un marrón, o sea, estoy hablando por hablar, eh. estoy hablando por hablar, que este es un marrón y que este es un. un sepia, ¿no? Entonces. O por ejemplo, que este es un. el de acá, que este es un celeste, ¿no? Este de aquí. Este es un celeste. Entonces, yo prefiero llamarlos un azul clarito. Este es un azul medio. O sería un azul súper claro. Un azul claro. Este, un, un azul medio. Y así. Porque si, si empiezo a decir que es un celeste. Un, un ocre. Un amarillo cadmio. Y todas esas cosas. Pues. Pues no, o sea, no es que me justifique. Pero pues no soy maestro de arte. Y, y como nunca he ido a una escuela de arte. Ni a una escuela de dibujo. A mí se me hace más fácil decir. Este es un café. Este es un, un anaranjado, ¿vale? Con toques de café. Entonces, pues ya, yo más lo asocio así, porque si les digo, este es un, eh, un anaranjado soleado con vermellón y con un poco de blanco cadmio, pues así como que... ¡ay! Yo creo que eso más lo utilizaría como para mezclas tanto en acrílicos como en óleos. Tal vez también en acuarelas, pero así, para colores, pues mejor me voy así. Un gris. Clarito y un gris tirándolo a los morados, ¿no? Porque este parece como un moradito. Un moradito. O sea, casi como un morado pálido, por así decirlo. Un morado neutro. No sé cómo explicarlo. Nos viene aquí está el negro. Aunque parecieran dos negros. Pero este es como. como negro a morado. No sé. Este. porque no, no sé qué. Que color sea. Y ten tenemos un plateado y un dorado. Entonces, pues vamos a, a probar algunos. No vamos a probar todos. Lo que sí vamos a hacer es, es esto: la el match con el de Faber Castle. Vamos a, a ver qué onda. Creo que este es el más cercano. Si sí, este, este vendría siendo el más cercano. Porque no encuentro otro más. Entonces vamos a, a dejarlo acá de lado. Y vamos a probar algunos, algunos tonitos, ¿no? Rapidísimo. Vamos a probar, no sé, vamos a sacar un tono de piel, ¿va? Y vamos a sacar, vamos a tomar, eh, ¿qué les parece este? Que no sé qué color sea, pero se ve muy bonito, este cafecito. Vamos a tomar, ¿por qué no este que, que les dije que parece anaranjado, café Siux? Vamos a tomar uno, uno de los claritos que está acá. Vamos a tomar, no sé, miren, este ya está un poco usado. Pero vamos a tomar este. Este pues sería como un salmoncito. ¿Sale? Y yo creo que ya con esto, ¿no? Bueno, vamos a probar el este que les digo que es como, como negro morado. <laughs> vamos a probarlo. Y vamos a probar el blanco, ¿no? Porque ya saben que el blanco pues es natural para poder hacer brillos y todo eso. Y bueno, ya con esto es más que suficiente. Vamos a hacer la pruebita. Y vamos a hacer la comparativa. Recuerden, déjenme acá abajito sus comentarios y su like. Que, que apoyen para que pues me los presten. Porque así de que, oye, préstamonos así, como, pues, como que no, ¿verdad? Mejor prefiero que vean los hechos, sus comentarios sus like. y sus likes. Y como no, con mucho gusto lo hacemos así. Ahora, ahora sí, para que así tenga pretexto <laughs> de que me los preste. ¿Va? Bueno, vamos a guardarlo y vamos a hacer esa comparativa. Para esto tengo aquí mi. Un sketchbook. Prácticamente es como una, una agendita. Tiene los, los arillos. Nada más corté las, las hojas. Y bueno, no sé, me gusta. Se ve muy. Muy padre. No sé, me gusta. Entonces está chido. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a voltearlo acá de este lado, porque aquí pues no voy a poder, aquí sí, y vamos a agarrar este lápiz misterioso que, que ya está la reseña, ya lo voy a subir en los vídeos de la colección de lápices de grafito, y vamos a ponerla aquí comparativa, o oh, pinta muy chido este lápiz. Espero que se imaginen cuál sea. Bueno, vamos a empezar primero con... Ahora sí con la comparativa faber Caster con Delhi. Vamos a probar primero los Faber-Castell, ¿no? Para calar la calidad. Y obviamente después probamos la calidad de Chinese. De China. Este es Germany. este es calidad alemana. No, hombre. Luego luego se siente la calidad. Son duros estos lápices de colores como se los he dicho en videos pasados. O específicamente les voy a dejar acá bajito... O aquí una tarjetita de cómo con tan solo una caja de 12 colores hice un personaje con tonos piel, con, con diferentes tonos. Se los voy a dejar aquí en la tarjetita o les voy a dejar al final del video eh, a cuáles me refiero. Y también otros, otros dos videos o un video más de que también coloreé con esa caja de 12 colores. Bueno, sensación, Faber Duros, pero súper pigmentados. Aquí lo están viendo. Estos los puedes fusionar con los Prismacolor Premier Van excelente. Con los eh, d'Ache Luminance. No tengo el gusto. Pero yo he visto varios artistas que lo hacen con los d'Ache Luminance. Super bien. Y bueno, puedes probar gasolina. Este. Blender. Este. Y bueno, y hay otros métodos. Que no los he utilizado. Porque pues no me llaman la atención. Pero puedes desvanecer el color como si fuera acuarela y pintan muy bien. Y como estos son al óleo, pues estos te van a durar muchísimos años. Ahora vamos con el lápiz deli. A ver, vamos a ver. Aquí está la muestra. Vuelvo a repetir. Si nos vamos a la escala tonal, a, 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 supongamos que este fuera un lápiz de grafito Faber Castell Polychromos, este tiene una escala tonal de entre 6B a 9B. Vamos a escribirlo. 6B a 9B, si lo estamos tomando en una escala tonal de grafito, o sea, son super blandos, cremositos, si sí son duros, pero son eh, cremositos. Ahora, si tienen la duda de cómo sería un, un prismacolor en una escala tonal, el prismacolor estaría entre los 9B. Y si, si existe un 15B, estaría en ese rango. O sea, ya si ¿sí saben a qué me refiero. O sea, sería un, un 8B, vamos a poner 8B en Prismacolor Premier a un 15B, vamos a ponerla así, en los Prisma, sería los Prisma. Este sería un 6B y 9B, pero los dos fusiones se combinan excelentemente. Ahora vamos a borrar ahora sí los Deli y vamos a ver qué escala tonal tendrían, si fuera lápiz de grafito o cremosidad. Y vamos a ver qué, su saturación. Recuerden, esto es rápido. Bueno, vamos a hacerlo. ¡Ah, caramba! Ok, ¿están viendo lo mismo que yo? No es el mismo tono, pero ¿están viendo lo mismo que yo? Si ¿Sí lo están viendo, se me hace que... Bueno, a ver, otra vez. Eh, se sienten bastante suaves este color. Yo espero que estén bien también los otros. Y bueno, a ver, voy a volver a probar los Faber-Castell. Sí. Bueno. Conclusión. Eh, sí. Eh, ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Tienen, se siente la misma sensación que los Faber Castell. Están bastante saturados. Se los voy a enseñar un poquito más de cerca. Son bastante saturados. Ahí lo están apreciando ustedes. Obviamente no es el mismo tono. Y no puedo decirles con certeza si pueden ser reemplazables estos, por lo, por, o sea, este, este deli si sí es reemplazable para los Fabre Castel, pero lo que sí les puedo decir con seguridad es que se siente igualito. El pigmento es bastante saturado, sí es bastante saturado, incluso se parecen muchísimo. Eh, son económicos. Hicieron muy buena compra. Y bueno, pues ahora vamos a hacer la mezcla de estos colores. No voy a adelantar el video, no voy a cortar el video. Voy a hacer así eh, como va, rápido. Y vamos a hacerlo, ¿no? A ver. Este que les dije que es como negro morado. A ver. Aquí se va a demostrar todo. Si se parecen a los policromos con la misma calidad que se mezclan bien. Que, que se integra bien al color, etc. Si no, pues vamos a decir la verdad, ¿no? Si, si realmente es menor la calidad, tiene un término medio, vale la pena o no. Como les digo, hay que hacer un dibujo más en forma, pero ahorita con estas muestritas vamos a ver qué pasa. Ok. Pues miren, no es un negro como tal, pero sí tiene un leve ahí como de moradito, los voy a mostrar un poquito más de cerca. A ver si la cámara apoya y ayuda. No es un negro como tal. Así, negro, 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 negro como tal. Tiene un leve, un levecito de, de, de morado. Ok. Vamos a poner este café. Déjenme poner la cámara más cerca. Ok. Vamos a poner encima. Ok, me están sopre... no manches. Si cubren bien, eh. Ok, a ver. Se siente muy bueno, eh, al, al, al tacto, no sé. Ok, a ver. Vamos, ahí está el café. Vamos a hacer la siguiente tanda de color. A ver, el anaranjado. Ok. Si sí está cubriendo el café, ojalá que la cámara lo llegue a captar. Si no, ahorita se los enseño rápido, antes de empezar a mezclar con este color. Vean, aquí se alcanza a apreciar un poquito. ¿Por qué esto es importante, que se mezcle? Porque los prismacolor lo hace, y lo hace más rápido y lo hace mucho mejor. Los policromos también lo hace rápido y mucho mejor. Este lo hace no tan rápido, pero sí lo hace bien. O sea, a comparación de otros lápices chinos, por ejemplo, los marcos Renoir, sí lo hacen, pero como que tarda y este lo hace un poquito más rápido en hacer la mezcla. A ver, vamos a ver cómo. No, es que sí, miren. O sea, realmente sí lo los tapa. Está muy bueno. Vean nomás. A ver, vamos a hacerlo más para acá. Ok. A ver, vamos con el que es el último, el duraznito. A ver, vamos a ver. Ok, aquí sí ya no se puede llegar a mezclar. ¿Por qué? Porque se alcanza a ver esta parte de las líneas. Pero en sí el color es fantástico. O sea, por ejemplo, aquí también no se alcanza a mezclar muy bien. Ya ven que en los prismacolos se mezclan de volada. O sea, no, no dejan estos restos de estas rayitas. Pero sí cubre bien el color. O sea, realmente sí cubre el color. También pasa esto con los Prismacolor. Vamos a ver si lo podemos a, arreglar. Digo, menciono mucho los Prismacolor porque es el que tengo más y el que uso más. Este, No, no, no puedo saber con los Colors of Derwent o con las otras marcas porque no los tengo y no los he usado. Y sí, sí se mezclan bien. Me gusta. Vamos a probar el blanco. A ver qué onda. Aquí con el, este negrito. El blanco... Sí, sí me queda de ver. Sí me queda de ver. Miren, les voy a mostrar un poquito el blanco de Prismacolor. Aquí tengo un Prismacolor Premier que está súper chiquitito. Aquí vuelvo a hacer lo mismo con el blanco. Y vean, o sea, no... O sea, sí es bueno, pero como que no ataca bien. Vamos a probar el blanco del Prismacolor Premier. Y vean. Con unas pasaditas ya luego, luego se nota la diferencia. Vuelvo a dar otra pasadita. Y vean, se va haciendo cada vez más, más notorio. No, obviamente pues estamos hablando de una calidad muy muy chida. Con los Delhi a ver qué pasa, lo mismo. No, miren, no pasa lo mismo. Pero no es decepcionante, eso sí, no se vayan a desesperar, porque tienen que darle bastantes pasaditas y un poquito fuerte, presionando un poquito fuerte el color para que se pueda llegar a alcanzar más o menos el tono de Prismacolor. Volvemos a hacerlo otra vez con los Prismacolor y vean aquí de volada, ¿no? Luego, luego. Este es cera, esto es, ha de ser como una mezcla de cera y, y óleo, este sí es cera. No sé si tenga que ver eso, la cera. Igual y sí, igual y no. Otra vez aquí está el Delhi. si sí actúa bien. Sí, sí actúa bien. Pero sí me, sí me deja a deber. Pero de ahí en fuera, los demás colores. Van muy, muy, muy bien. Bueno, chicos, hasta aquí esta revisión. Este unboxing, este análisis. Breve. Pero muy enriquecedor. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.